Bienvenidos a este vídeo de Power BI Intermedio. Mi nombre es José Luis, soy matemático, máster MBA y certificado en control de gestión. Actualmente trabajo como consultor de Business Intelligence para empresas de diferentes sectores y de diferentes tamaños. Tengo experiencia en proyectos de Business Intelligence tanto con herramientas de Microsoft como con Qlik. Actualmente trabajo con Power BI Desktop y anteriormente lo estaba haciendo con Analysis Services. Permítanme hablarle de Power BI y de Excel. No es compararlos, son dos herramientas que no se pueden comparar. No se puede decir que Power BI es un Excel dopado, no se puede decir que el Excel es menor que Power BI. Excel es una hoja de cálculo, la hoja de cálculo por antonomasia, todo el mundo la utiliza y todo el mundo la seguirá utilizando. Power BI no va a quitar el Excel, sin embargo, Power BI ofrece otras cualidades. Podemos tener gráficos dinámicos, podemos tener gráficos que compartir, la hoja de Excel no se queda en solo lectura. No son competencias, sino que son complementarios el uno del otro. Además, en Power BI podemos hacer una conexión dinámica con Excel. El Excel lo podemos integrar en Power BI. Imaginaros muchos Excel juntos en un mismo Power BI. No tenemos que estar haciendo buscar V, se me queda colgado, no va. Sin embargo, en Power BI nos traemos todos los Excel y los agrupamos. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI Intermedio. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Power BI Intermedio, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinar.